chosen to sin. Either way, I heard you split up with him. Apparently she should get over her flaws, or get over mine and I'll get over yours. Don't wanna hear about your broken heart. Everybody says that good things never last. I ask you very nicely to keep me in the know. You want a bit of space, but I won't let it go. Hola chicos y chicas, pues hoy, sí, hoy os vengo a enseñar un par de creaciones que, pues, que me puse a terminar ayer. Ya las tenía un poquito adelantadas, pero me las puse a terminar ayer, y que fue pues lo que es la parte de la decoración. Como veis, son estos atrapasueños, que no me digáis que no son bonitos. Que pueden servir para adornar pues cualquier habitación para un pues de un cualquier habitación de una niña o incluso un niño, porque para niños también sirven. Se pueden personalizar, hacerlos con los detallitos que cada uno quiera y bien como se quiera. También se pueden usar como, por ejemplo, para dar entre los regalitos de un cumpleaños, por ejemplo, o los regalitos de un bautizo, o incluso los regalitos para una comunión. Y en vez de dar los mismos regalitos que siempre se dan, que suelen ser golosinas y tal, pues estos estarían genial para darlos como regalitos. Por ejemplo, para los regalitos estos que se dan en una comunión, en los que le puedes poner la fecha en la que la niña o el niño hace la comunión, o incluso también se pueden dar como detallitos a los invitados de una boda. Miren qué chulos son. Lo que son los redondelitos están hechos con lo que son los esto de aquí, que son las argollitas que llevan las libretas. Está todo forrado en lana y ya después pues tiene cintitas, tiene lana y está decorado pues con pompones, flores así tipo margarita, después corazones y rosa, y queda buenísimo para pues para dar en lo que son los regalitos de alguna boda, de una comunión, de incluso de un bautizo, de un cumpleaños. Vamos, que es un regalito súper socorrido y que viste mucho para decorar nuestra casa o nuestras habitaciones. Yo dejaré lo que son los datos y los materiales que he usado para hacer todo lo que es los atrapasueños en sí, en la caja de info. Y bueno, que también deciros que se aceptan encargos, por si queréis, para, ya os digo, para regalar en un cumpleaños o lo que sea, o para dar de regalitos en alguna fiesta o lo que vosotros queráis. Pues yo os dejo mis datos también, por si queréis hacerme un encarguillo o lo que sea. Bueno, estos en concreto se van a ir para lo que es un encargo para una ONG que
Pues yo estoy colaborando con un grupo que se llama Artualízate. Artualízate este, os dejaré lo que es en la caja de info el enlace al Facebook de Artualízate. Para que veáis todas las ONG con las que cada mes participa Artualízate. Y os apuntéis porque son retos chulísimos, o sea, son acciones solidarias chulísimas y que encima, pues, si podemos con nuestros trabajos, pues, poder ayudar a, ya sea, pues, con nuestro pequeño granito de arena para que, para ayudar a ONGs a que salgan adelante y para sacarle una pequeña sonrisa a toda esa gente que necesita tanta ayuda, pues ya con eso nos damos por felices. Así que, pues, bueno, preciosas y preciosas, espero que se me estén cuidando mucho, que les queremos mucho, que pues eso, que se me cuiden mucho, que lo pasen muy bien y que no lloréis porque nos vamos, llorad porque volveremos. ¡Woo!